¿Dónde anda Ricardo, Le? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya aquí en DGESTV. Qué gusto estar con todos ustedes de nuevo aquí en Escribe, Crea, Aprende. En este día previo al festejo del amor y la amistad, ¿cómo están ustedes ahí preparándose para estos días en que oficialmente debemos demostrar la amistad y el amor? Bueno, eso es a diario. Y en este programa, bueno, vamos a demostrar el amor por la historia, el amor por nuestras raíces, a través de un género literario. Es género literario. Sí, claro. Así Tengo es. aquí a mi invitada que me asesora para que yo no diga ninguna cosa incorrecta. Este género literario del que vamos a hablar hoy es el que nos ayuda, que nos da las herramientas para poder narrar historias, para poder narrar con técnica, con meticulosidad algunas cosas de nuestro pasado. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Beatriz Ramírez González. Hola, Betty, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues Betty, déjenme decirles que es cronista de Iztapalapa, de profesión historiadora, con licenciatura y maestría por la UNAM, vecina por casi toda la vida de esta zona tan bella que es Iztapalapa. Y bueno, entre los cargos importantes que ha tenido ha sido ser la encargada del archivo histórico de Iztapalapa, nada más y nada menos, pues una experta en esto de la crónica. Betty, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Pues es un gusto platicar contigo porque fíjate que yo me he dado cuenta que los chicos le tienen como cierto, no miedo ni pavor, sino como cierto rechazo a la historia, ¿no? Sí, normalmente les parece algo aburrido, tedioso, sobre todo porque tienen la idea de que es aprenderse muchas fechas y muchos datos en lugar de realmente comprender lo que sucedió. Y se quedan Claro. con esa idea y les parece algo aburrido y complicado. Y como inútil, ¿no? Como dicen, ¿para qué me sirve? Sí, desgraciadamente a veces así se ve, ¿no? Pero ya ves que hay una frase que dice, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, Uf. cuando hablamos de malas épocas de la historia, ¿no? Grandes errores, ¿no? De la Claro. historia. Yo, bueno, por la experiencia que he tenido con los chicos, me doy cuenta que en cuanto se adentran en estos vericuetos de la historia, les fascina. Cuando ya se dan cuenta de que es otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de crónica, Betty, ¿qué es una crónica? Bueno, una crónica es un relato de algún acontecimiento, de alguna actividad, así como que paso por paso. Tú hablabas de que se hace con técnica, bueno, sí, pero quizá no con tanto rigor como se hace un relato histórico. Claro. Yo creo que sí debemos separar un poco la historia de la crónica, aunque puede haber crónicas históricas donde sí acudes a documentos de archivo, a otro tipo de fuentes, pero no necesariamente. Una crónica tú la puedes hacer a partir de platicar con alguien. De hecho, una de las fuentes que utiliza la crónica es el testimonio oral, ¿no? Es como básico, porque tú vives un acontecimiento a partir de la palabra de otro, de alguien Claro, más. claro. Pero es solo una fuente. O sea, para mí, al menos para mí personalmente, algo muy importante es que tú seas partícipe de lo que tú estás relatando en tu crónica. Se hace un Porque tú, participante, claro. claro, eres participante, eres testigo, estás ahí viendo todo lo que sucede y es de lo que tú vas escribiendo, ¿no? Yo he reflejado eso en muchas de mis crónicas. O sea, ¿qué va sucediendo? Como por ejemplo, ¿no? En una procesión coincides con otra procesión y de repente hay, dependiendo, ¿no? Si son carnavales, hay estas guerras de música, ¿no? Que Ah, las claro. bandas tocan a todo lo que da, a ver quién toca más fuerte por un rato. Después cada quien sigue su camino. Si es una procesión religiosa, digo, no se da esa competencia, pero sí, digamos, hay pues ese cruce de momentos. Igual a lo mejor el saludo entre imágenes, entre mayordomos. Entonces tú eres testigo de lo que está pasando ahí, ¿no? Y lo vives y lo escribes, pero además para mí también un elemento muy importante es la fotografía.
Claro. Hay como muchas formas de hacer crónica, ¿no? Claro. Porque hasta las canciones son crónica. Pero una de ellas es la fotografía. Tú puedes tomar muchas fotos y después hacer un relato, una crónica a partir de esas imágenes. Fotografías. Y lo interesante es que justo cuando ya tú revisas tus fotografías, descubres muchas cosas que a lo mejor en el momento en que tomaste la fotografía no lo habías notado. Exacto, ¿no? Por eso es también muy valioso ese elemento como una fuente más de la crónica. Claro. Mira, híjole, tantas cosas que se me ocurren al escucharte. Hablas, por ejemplo, de carnavales, de mayordomías, de procesiones, cosas que los chicos de hoy ya no saben, no conocen el origen, no conocen la importancia de rescatar. Hay muchos chicos que en Iztapalapa, por ejemplo, que viven en Santa Cruz Mellehualco, en Santa Marta, y son parte de estos carnavales, lo viven todos los días. Pero me imagino a chicos, por ejemplo, de Polanco o de zonas más citadinas, ¿no? En donde ya se ha perdido esta tradición, ¿no? Y la ven como algo de los viejitos, de los abuelos, y no le dan la importancia real que tiene. Es que hay algo importante, que estas tradiciones son sobre todo, no únicamente, sobre todo de los pueblos originarios, claro. De esos pueblos que sabemos que existen desde la época prehispánica, que han permanecido hasta nuestros días, claro, con muchísimos cambios, claro. Pero que ahí están con todo un calendario festivo que incluye las fiestas patronales y muchas otras fiestas, y los carnavales. Solamente en los casos en que las colonias cercanas a esos pueblos se dan cuenta de todas esas manifestaciones, es cuando también llegan a realizarlas, a participar o a realizarlas ellos mismos, ¿no? Hay una colonia ahí en Iztapalapa, Leyes de Reforma, que es relativamente nueva, ¿qué te diré? No sé bien, pero unos 30 años, más o menos. Sí. Pero que ya tienen sus comparsas de carnaval. ¿Por qué? Por la cercanía con los ocho barrios, por ejemplo. De Iztapalapa, ¿no? Claro. Entonces, se da un poco, pues no quisiera utilizar como el término imitación, más bien como el contagio, ¿no? El contagio, el contagio, claro. De ese carácter festivo, y pues llega a darse eso, que algunas colonias más nuevas, pues también tienen ciertas tradiciones. Otras, que a lo mejor también tiene que ver un poco el nivel económico, el tipo de vida que llevan, pues no tienes ese tipo de tradiciones. Y luego, si no se hace la suficiente difusión de las tradiciones de los pueblos, pues ni siquiera se enteran de que existen, ¿no? Claro. Hablaste también de dos cosas muy importantes en cuanto, digamos, a la enseñanza y a la didáctica. Las imágenes y la escritura. A los chicos obviamente les encanta tomar fotos, ¿no? De todo. No, y ahora ya es bien fácil con el celular. Pero no tienen como esa cultura de mirar la imagen, ¿no? De rescatar lo que se ve, de aprender a ver más allá de lo evidente, ¿no? Sí. Y están también, como con la historia, rechazando la escritura. Para que los chicos se pongan a escribir lo que ven, lo que viven, también cuesta bastante, ¿no? Es un problema que los maestros nos enfrentamos todos los días. Sí. ¿Cómo desde este asunto de la crónica, cómo podríamos nosotros acercar a los chicos al relato oral, por ejemplo, a escuchar a los mayores, a escuchar al abuelo, las historias que tiene, desde tu experiencia y tu punto de vista con estos chicos, ¿qué sugerencias nos harías? Tal vez al principio tengan que ser como un poco obligado, ¿no? Porque así como que se vean en una situación en que no hay de otra más que hacerlo, porque es una tarea con la que tienen que cumplir para ser calificados, ¿no? Que los maestros les dejen esa tarea. Quiero que me hagan un relato, a lo mejor empezar por algo muy personal, algo autobiográfico, o biografía de algún familiar o de la familia, o a lo mejor que investiguen un poco más de su propia colonia, ¿no? A ver, háganme un pequeño relato, se les va a calificar sobre su colonia. Al principio, eso yo lo vi mucho en el archivo, como que no saben por dónde. Pues hay que buscarle, ¿no? Ya lo decías, una entrevista que puede ser a lo mejor al locatario más antiguo del mercado, del mercado o de claro. La colonia. Al sacerdote,
hay que acercarse a la iglesia, claro, porque finalmente es un espacio comunitario que forma parte de la historia de la comunidad. Buscar placas, estas placas que siempre se ponen cuando se inauguran los sitios, claro, y que si tenemos suerte de que no se las roben, bueno, ahí nos dará datos en la iglesia, en el mercado, en las escuelas, en las plazas públicas y las hay. Todos esos sitios públicos es posible que puedan tener una placa. Entonces, de ahí tomar datos, de ahí ir juntando esos trocitos de historia de la comunidad y que vayan escribiendo algo, ¿no? Como un primer intento. Yo siento que al hacer ese trabajo de campo, porque es un trabajo de campo, pues les pueden hacer como el gusto, ¿no? Como o las pistas de la historia. Claro. Es empujarlos un poquito, ¿no? A que busquen. Y eso de pistas suena interesante, ¿no? Ellos van a encontrar pistas. Claro, porque en todos los lugares no nos escapamos de la historia, aunque no nos guste, ¿verdad? Todos somos historia. Somos historia. Exacto, exacto. Cuando platico con los chicos sobre esto, siempre les digo, es que la historia es el chisme realmente, de lo que ya pasó, ¿no? Sí. Todo lo que te cuentan los historiadores, los cronistas, los antropólogos, los arqueólogos, ¿no? Uh-huh. Sobre la vida, y que nosotros mismos, en este momento, estamos haciendo la historia del futuro. Sí, 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 sí. Tenemos entonces una gran tarea ahí para fomentar en los chicos este gusto por la narración. ¿Cuál es el valor de la narración oral en esto de la crónica? Es muy valioso el testimonio oral, porque a veces te da información que no ha quedado plasmada en documentos, ¿no? Claro, una vez que tú la tomas y a lo mejor la plasmas en una crónica que va a formar parte de un libro, o la plasmas en un libro que es netamente histórico, bueno, ya va a quedar como un documento más, pero es a partir de que tú rescataste ese testimonio oral. Y te digo, muchas veces te da información que no te dan otras fuentes. Hay que tener sus reservas, claro. Ajá. ¿No? La memoria nos traiciona. Claro. A veces son puntos de vista, son sentimientos, y bueno, voy a decir algo que es una obviedad, pero hay que decirlo. Todos vemos de diferente forma las cosas. Claro. A lo mejor yo entrevisto a una persona que me cuenta un acontecimiento de cierto lugar del que estamos investigando o queriendo hacer una crónica. Y me va a contar cómo ella lo recuerda o cómo ella lo vivió, ella o él, ¿no? Pero muchas veces resulta que entrevistas a alguien más de esa misma comunidad y te cuenta algo lo diferente. Contrario. Claro. A veces varía un poquito, a veces es totalmente lo contrario. Y es ahí donde empiezan las dificultades. Yo por eso siempre digo, hay que hacer varias entrevistas. No hay que quedarse con una sola. Hay que confrontar testimonios. Y ya después, si quieres confrontar un poco con documentos, si los hay. Depende mucho del tema también, ¿no? Y de la profundidad, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde claro. quieras llegar? Una crónica no siempre, ya lo decía, es trabajar a profundidad un tema, ¿no? Ni siquiera un ensayo lo es, ¿no? Claro. Un ensayo es eso, una aproximación a un tema. Claro. Ya tú sabes todo el rigor que hay, por ejemplo, para una tesis de investigación, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es un rigor. Es tremendo. Pero con la crónica es como más sencillo, porque además te permite plasmar tu opinión, tu punto de vista, tus propias vivencias, ¿no? Para mí ha sido el caso. Por ejemplo, en una crónica que hice en algún momento sobre un partido de fútbol, o sea, hasta me metí a la crónica un poco deportiva. ¿Deportiva? Porque disfrutaba ese partido de Pumas, fue una final que ganaron, que quedó inconclusa, por ejemplo, en ese momento, y también la crónica quedó pausada, digamos, ¿no? Claro. Hasta ver el resultado del siguiente partido, yo pongo, ¿no? Bueno, actualización. Lo logramos, y el Goya, ¿no? Claro. Y depende mucho del tema. Digo, a veces pueden ser vivencias personales, pero yo como historiadora, digamos que no me permito tampoco tanta libertad así de lo personal. En esta, del partido de fútbol, empiezo, bueno, en el Estadio Olímpico Universitario, que forma parte del conjunto escultórico de la UNAM, declarado Patrimonio Histórico, y meto un relato histórico, ¿no? Con documentos, con investigación, y después regreso al partido y a la cuestión personal.
O sea, siempre trato de incluir datos históricos, porque pues no se trata de que le cuentes tu experiencia personal a la gente, se trata de que aportes algo, ¿no? Ese es un algo, buen ¿no? dato. O sea, ¿qué tanto podemos incluir lo personal en la crónica? Yo creo que es muy válido. O sea, es válido totalmente. Pero que no sea lo único, es a lo que me refiero, okay, ¿no? Claro. A menos que en algunos casos, ¿no? De personajes históricos que tuvieron una intervención muy muy fuerte en algún acontecimiento histórico, porque finalmente lo que te van a contar pues tiene que ver con eso, con claro. el acontecimiento histórico, entonces se vale como algo personal, ¿no? Claro. Pero o sea, de que se vale, o sea, eso es también lo bonito de la crónica, ¿no? Que puedes compartir tus experiencias, tus recuerdos, lo que sacas del baúl, ¿no? El famoso baúl de los abuelos. Claro. Yo escribí una vez una crónica sobre el Hotel del Prado, que se cayó con el temblor con el del 85, claro. ¿no? Y yo conservo una postal que mi mamá guardó, mi papá se la envió a ella, no me acuerdo cómo estuvo, no sé si a ella o más bien a su mamá de mi mamá, ¿no? A la suegra, digamos, sí, sí. para decirle que ahí era donde trabajaba mi papá, ¿no? El hotel, el famoso Hotel del Prado. Y bueno, ahora existe otro hotel, no recuerdo cuál, pero eso un día me dio a mi pie para hablar de eso, ¿no? De cómo el temblor, el famoso temblor del 85... Nos cambió la vida. Nos cambió la vida a muchos, pero pues ahí metes la cuestión personal y un acontecimiento histórico de nuestra ciudad, porque ¿no? finalmente no podemos dejar de ser personas, ¿no? Cuando ¿sí? escribimos. Sí, sí, sí. ¿Todos podemos hacer crónica, Betty? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué necesitamos para hacer crónica? Bueno, primero pues como que sí tener ganas de hacerlo, ¿no? Ganas, a ver, chicos y maestros que nos están viendo, ganas de escribir, porque hasta ahorita, bueno, a mí no me dieron ganas, ¿no? Uh-huh. Todos conservamos algún objeto del, sí. de antiguo, del pasado, de cuando éramos niños, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Uh-huh. Cualquier objeto puede ser detonante claro, para escribir una claro. crónica, ¿no? Una Por fotografía. Ejemplo, ¿no? El rebozo de mi abuelita. Ah, claro. Claro. ¿Cómo ha pasado? Pasó para mi mamá y luego para mí. Ok, ya tengo como el detonante, tengo las ganas de escribir. ¿Qué pasos se tienen que seguir para escribir una crónica? Escribir lo que te nazca así como en un primer impulso. O sea, no pretendas ser como riguroso. Ok, seguir como reglas así de... O detenerte porque sientes que hay errores. Hay que soltar la pluma y te van saliendo las ideas, ¿no? Cuando hay dudas, pues yo todavía digo, después de tantas crónicas que he escrito, yo sigo siendo de notitas y de papelitos y de estas que uno pega y para... Y de tacho y vuelvo a escribir. Sí, sí, sí. Porque así se escribe para claro, todo. Claro, claro. Además, de repente a lo mejor estás escribiendo y tienes duda de algo que quieres cotejar, pero quizá en ese momento no se puede. Yo a veces estoy cocinando y estoy con las notitas. Claro. Eso ya depende también del ritmo de cada quien de vida, ¿no? ¿Y cómo te organizas, no? Sí, pero así lo que... Lo que va saliendo. Sí. ¿Cómo le damos forma de crónica? Pues es que la crónica es simplemente ese relato de... ¿Un relato? Sí, es ir relatando paso a paso en el tiempo, ¿no? No es que tú, o sea, es algo que sucede en el tiempo. Recordemos que Cronos tiene que ver con eso, ¿no? Cronos, el dios griego del tiempo. Es eso, es un relato que tú estás describiendo paso por paso cómo va sucediendo, a través del tiempo. No sería lo mismo que yo describiera este arreglo floral, que tiene cierto tipo de flores, de tal color. Eso es una descripción, punto. Si a lo mejor yo me pongo, exacto, solo una descripción, a lo mejor si yo me pongo... A contar de dónde vienen las flores, yo cómo las cultivan. Yo sí te puedo decir la historia de este flor. Tú sí podrías hacer la crónica. Claro, porque ¿no? yo sé quién lo regaló, cómo llegó aquí, cuántos... ¿Por qué? Muchos programas que tiene por aquí. O sea si ves la diferencia, claro. Por supuesto. Claro, es diferente. Porque el objeto tiene una historia. Sí, así es. Híjole. Siempre me pasa lo mismo, ya llevamos la más de la mitad del programa y muchas preguntas que hacer. Betty, ¿tipos de crónicas? Tipos de crónicas.
dijiste pues, una crónica deportiva, que es ir nadando, bueno, ¿no? Sí, paso que ya a paso, sería como por temas, ¿no? Especializada. La crónica deportiva, pues, la leemos en los periódicos o la escuchamos, que es más común escucharla, ¿no? Cuando se está relatando. Narrando, pues, la historia del partido. Sí, sobre todo cuando ya hacen el resumen, ¿no? De un partido, ¿no? Claro. Dijiste también la crónica histórica. Una crónica histórica donde sí se involucran más documentos, más fuentes históricas. ¿De qué hablo cuando digo fuentes históricas? Pues justamente documentos que tú vas y ves y estudias en un archivo histórico, en una fototeca, fotografías, en una hemeroteca. Periódicos. Porque muchas veces para escribir una crónica retomas crónicas anteriores, ¿no? Claro. Que alguien hizo en su momento hace 30, 40, 50 años o mucho más, ¿no? Hay un acontecimiento reciente que te trae a la memoria uno anterior. Lo acabamos de pasar. ¿Qué pasó el 19 de septiembre de 2017? 17. Y hay miles de crónicas, infinidad. Una semana antes, digo, porque después ya escribí algo sobre eso. Ajá. Entonces, retomé los periódicos de días antes del temblor del 17. Y te das cuenta cómo quienes escriben cuento cotidianamente o crónicas cotidianamente en los periódicos retomaron el tema del 85, ¿no? Entonces retomas crónicas anteriores, ¿no? Ajá. Y claro, das el crédito correspondiente, pero vas tomando lo que otros han escrito. Decía yo también que las canciones son una crónica, ¿no? Claro. ¿Quién está considerado como un cronista musical de la Ciudad de México o de México? Chava Flores, por supuesto. ¿No? Porque él a lo mejor no, bueno, a lo mejor aquí ya me voy a ver ignorante, no sé si él escribió algo como crónica, pero ¿cuántas canciones no hizo? Creo que solamente hizo canciones, tengo la idea. Pero esas son crónicas, ¿no? Por supuesto. En Iztapalapa yo conozco otro músico que igual ya está escribiendo algo, ¿no? En papel, pero ha hecho muchas canciones que te describen la antigua Iztapalapa, el antiguo Santa Cruz Meyehualco, y esas son crónicas también, ¿no? Crónicas musicales, diríamos. Por supuesto. Claro que las crónicas orales. Sigue habiendo estos relatos de los abuelos, de la gente mayor, por supuesto, que mientras no se plasmen en una crónica por escrito, pues siguen siendo solo eso, crónicas orales, muy valiosas, muy interesantes. Justo ahorita en el micro, cuando venía para acá, venía escuchando una plática. Nunca vi los rostros, pero supe que era la abuelita. Ajá, claro. Y la nieta. Y la abuelita le estaba contando a su nieta cómo conoció a su esposo, al abuelo, ¿no? Eso es una crónica. Estaba haciéndole la crónica de cómo el señor se paraba en la esquina y que lo veían, que decía qué guapo está y un día va a ser mi novio. Y escuchando, le estaba haciendo esa crónica, por ¿no? Supuesto. Es un testimonio oral, ¿no? Claro. Que queda como algo muy personal, pero ahí está, ¿no? Son esas crónicas que... Crónicas de la vida. Crónicas de la vida. Yo tengo una duda y como retomo algo que tú dijiste, voy a demostrar mi ignorancia en el tema a lo mejor. ¿Existe una crónica novelada? Fíjate que estoy leyendo un libro que justo habla, el tema de todo el libro es la crónica, vida y, no recuerdo bien, de la crónica en México de Sara Sefcovic. Ajá. Apenas lo estoy empezando. Y justo ella dice que todo puede ser una crónica, que incluso una novela puede ser una crónica. Entonces, pues sí podría ser, ¿no? Que a través de una novela se haga crónica de algo. Porque he tenido algo, así como la curiosidad de que a partir de ciertos documentos históricos yo puedo rellenar huecos con mi imaginación. Pues es más que crónica, como lo dijiste, crónica novelada. O más bien novela. El término que yo he escuchado y que es el que se usa comúnmente es novela histórica. Novela histórica. O sea, una historia que sucede en el contexto de un periodo, de un acontecimiento histórico real, pero que tiene esa parte ficticia, digamos, ¿no? Sí, que es la novela, ficticia, ¿no? A lo mejor una relación amorosa, que es la imaginación del autor, pero que obviamente debe estar bien contextualizada. Aquí tendríamos que cuidar, o tienen que cuidar los que hagan novela histórica, que no haya anacronismos.
Claro. Tú no puedes describir, por ejemplo, cierta ropa. Que no es de la época. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Por eso es una novela histórica, porque se supone que se documenta muy bien el autor para no cometer esos errores. Es como cuando se filman películas de periodos antiguos. Y con ropa moderna. No, o deja de eso, nadie se dio cuenta en la filmación que pasó un avión. Así, claro. Y en la edición no lo quitan, y tú dices, ¿cómo? Si están hablando de la prehistoria y pasa el avión, ¿no? Algo así de simple, claro, ¿no? Claro. Son anacronismos que no deben suceder, ¿no? Pero que es bien difícil, porque, o sea, salirnos de nuestro esquema actual, de repente es complicado, ¿no? Mucho. Eso yo lo veo cuando doy las visitas guiadas. Por ejemplo, ay, lo imaginé con gusto, en la cima del Cerro de la Estrella, wow, ¿no? Del Huitzilopochtli. Que tú pides que imaginen esa gris ciudad horrible. Bueno, queremos mucho nuestra ciudad y es bonita, sí, de todos modos, sí, pero es gris. Oh, sí. No, Horta, está horrible. Pero pides eso, que imaginen el lago, ¿no? El viento entre la maleza, el ruido de los patos, sí, de las garzas. Para uno es un poquito más fácil después de tanto leer. O sea, yo nunca viví eso, claro, pero he leído tanto sobre eso que creo que sí puedo imaginármelo. Pero a veces le pides a la gente que lo imagine. Un día tuve una anécdota, era una familia, o como dos familias, ¿no? Mamás con sus niños. Les dije, imaginen esto. Nunca les pedí que cerraran los ojos, pero vean, miren, ahí va la calzada de Iztapalapa cruzando por el medio del lago. Entonces, pues yo concentrada en mi imaginación, y les pregunto a ellos, ¿sí lo ven? Y dice un niño, ¡ay, yo no veo nada! Su mamá le da un zape. Porque seguramente ella sí lo estaba imaginando, claro, pero, claro. Pero el niño, muy honesto, y dijo, no, yo no veo nada, ¿no? Claro. Pero hay que hacer esos ejercicios con los niños y con los jóvenes, ¿no? Claro, sobre todo en las aulas, a ver, chicos, claro. La escuela está en determinada zona, esta zona era así, a ver, no sé, las hormigas de Azcapotzalco, en Milpalta, toda la nopalera. Hay muchos relatos, hay muchas crónicas que, como ahora una crónica describe lo que pasa ahorita, en este momento, hay crónicas del momento, siempre, o sea, la crónica es un género literario muy antiguo, entonces siempre se ha escrito. Entonces hay relatos, yo tengo muchos libros, me encantan, que van describiendo Iztapalapa, la Ciudad de México, en ese momento. Tengo un libro de 1910 y tú lo lees y te describe los ríos, los canales, las chinampas, los patos, y tú dices, ¿cómo? Esto que dices tú de que cuesta trabajo a veces imaginar, pero por eso hay que leer esos libros, que te describen las cosas tal y como eran en ese momento. O a lo mejor valerse del cine, ¿no? Para los chicos que son como más visuales, más activos, sí, un poco. Hay que saber cómo que llegar, claro. Hay que elegir buenos filmes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo de este tema, Betty, podríamos pasarnos horas hablando de crónica. Sí, sí, sí. Bueno, déjenme, no mencioné hace rato que Betty también es miembro de la Asociación de Cronistas. ¿El Distrito Federal está hasta todavía? Hace un tiempo, ya no asisto a las reuniones, no he renunciado todavía. Pero todavía eres miembro. Pero veo a mis compañeros, convivimos, coincidimos en algunos eventos, pero, o sea, el que yo ya no esté en la asociación no implica que no sea A lo que voy a decir es que cronista. Existe una asociación, o sea, cronistas, hay gente que se dedica a narrar las historias de los lugares, y en el DF... Sí. Bueno, hay infinidad de espacios. Y hay más, ¿no? La Asociación de Cronistas, otra que se creó recientemente que se llama Cabildo. Muchos otros cronistas, muchos que trabajamos por nuestra cuenta o con otros grupos, ¿no? Claro. No es exclusiva la asociación. ¿Un grupo de cronistas en cada escuela? Se puede hacer. Pues ya veremos, ¿no? Tomamos alguna idea por ahí y invitamos nuevamente a Beatriz González, ¿no es cierto? Ramírez González. Nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan el siguiente programa. Betty estará con nosotros otra vez hablándonos de biografías y cómo escribirlas. Gracias por esta compañía, por este programa. Mi nombre es Susana Argueta. Hasta la próxima.